Hola amigos de Vive Chile Elqui, bienvenidos a La Bóveda del Mago. Este es un nuevo espacio donde vamos a poder disfrutar de los distintos exponentes mundiales que hay en el arte de la magia, tanto antiguos como contemporáneos, a la vez de que podemos aprender también a hacer un par de jueguitos familiares y, por supuesto, también conocer sobre el apasionante mundo de los juegos de mesa. Para eso les presento a don Carlos Varas, él es académico de la Universidad de La Serena. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien, y vamos a partir este programa con una reseña de el que a lo mejor es posiblemente el mago más importante de esta época, ¿no? Hablamos de don Juan Tamariz Martel, es un mago español que nació en 1942, un 18 de octubre. Entonces me gustaría que vamos viendo un video ahí de Juan Tamariz, cómo explica su percepción de la magia, ¿no? Ahí, señor director, vamos a ir dándole un poquito de audio. No sé, iguales, no sé si eran iguales, pero más o menos, ¿no? Dime una carta que te guste. Cuatro corazones. Ah, no sé, tú sabrás. Sí. Es que lo has dicho con un tono como si fuera... ¿Sí? Sí, cuatro corazones. Bueno. Entonces, ¿tú sabes si está aquí? No. No sabes. ¿Sabes si estará en esta mitad o en esta? Tampoco lo sabes, ¿no? Voy a hacer lo siguiente. Lo voy a dejar aquí las cartas, ¿sí? ¿Te parece bien? Sí, sí. Aquí aparte. Y ahora te voy a pedir que la encuentres tú mismo de la siguiente manera. O mejor tú, para que se te pueda ver, ¿eh? Entonces, tú vas a cortar. Si cortas por aquí, sumarás este número de esta carta con el de esta. Y sumará, pues, 19, 21, 13, 6, lo que sea. Entonces buscaremos en esa mitad de ahí, en el lugar ese, o sea que si suman 6, pues la sexta carta por arriba. Si tú cortas por aquí, sería, vamos, para entendernos, 1 y 1, 2, pues la segunda carta. ¿Sí? Uh-huh. ¿Te parece bien? Sí. Corta por donde quieras, ando con plena, muy arriba, muy abajo, por donde tú quieras, y voltea. 5, voltea aquí. Y 9, 14. Separa 14 cartas. ¿Así? ¿No? ¿Tal como están? Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Sepáralas, sepáralas, sepáralas. Ahí, muy bien. ¿Qué carta era la que dijiste? El 4 de corazón. Dale la vuelta. ¿En serio? No sé, dale la vuelta, yo no quiero tocar. ¡Oh, sí! Ahí vemos un efecto de cartomagia, que bueno, es la magia que se hace con las cartas principalmente, que está presentado en un ambiente como de magia de cerca. Hablemos que la especialidad de Juan Tamariz es la magia de cerca y principalmente también la magia con cartas, ¿no? Él es dueño de una editorial, la editorial Fraxon en España, que se dedica a editar libros de magia, y él a su vez tiene cerca de 20 publicaciones distintas, siendo su obra maestra la Sinfonía Mnemónica Mayor, que es una técnica de hacer magia más o menos con las cartas, ¿no? Entonces ahí lo vemos en un video también ahí haciendo él. Activamente se mantiene haciendo conferencias, charlas y algunos shows en España, ¿no? También recorre el mundo haciendo todo tipo de conferencias y talleres, coaching, etcétera, etcétera. Y bueno, me gustaría también mostrar un jueguito de magia con cartas, Carlos. ¿Te gusta la magia? Me gusta mucho. ¿Tú conocías a Juan Tamariz? Sí, espectacular. Esa espectacular. Mezcla de magia con humor. Magia con humor es una mezcla potencísima, digamos. Mira, vamos a hacer un efecto de cartas, vamos a hacer uno que es sencillo para que la gente lo pueda entender y explicar en la casa, y después vamos a hacer uno que lo popularizó Juan Tamariz, ¿te parece? Me parece. Genial, Carlos, mira, de esta baraja, bueno, son todas las cartas distintas, ¿se alcanza a ver bien? Sí. Bien. Ok, Carlos, me gustaría que tomaras una carta, cualquiera. Ajá. Muéstrasela ahí a la cámara, yo no la quiero ver. ¿A qué cámara? Acá. ¿Está bien? ¿A la de frente? Sí. Vale. La cámara... Acá. La cámara central. Ahí, sí, ¿está bien? No la ha mostrado. Está mostrando. Bien, ahí sí. Bien, vamos, déjala por ahí y la vamos a perder. Perfecto. ¿Hay alguna forma en que yo pueda saber cuál es tu carta? Con magia. Con magia, exactamente, mira. Porque vamos a hacer un pase mágico. Si vamos a frotar la mano por acá, vamos a hacer un pase mágico así. Un pequeño chasquido. Y hay una carta que se pone cara arriba con respecto a los demás. Perfecto. Vamos a ver. Y precisamente hay una carta, mira, que es el 5 de pico. Uh-huh. No es la carta que yo elegí. No es tu carta. No. Bueno, hay veces que falla esto, es un poco incómodo. Pero esta es una carta que en realidad me da un dato sobre tu carta. Tu carta a lo mejor era un 5, ¿no? No era un 5. A lo mejor era de pica, ¿no? Tampoco. Tampoco. Bueno, estamos en aprietos. Entonces, en este momento ocupamos la magia y a lo mejor el 5 nos indica que tu carta es la que ocupa la posición número 5. Mira, vamos a contar 1, 2, 3,
4 y 5. ¿Cuál era tu carta, Carlos? 2 de trébol. El 2 de trébol, y efectivamente en este lugar está el 2 de trébol, que es la carta de Carlos, ¿no? Bueno, este juego lo vamos a explicar para que la gente lo pueda hacer en su casa, ¿ya? Lo mágico de esto es que estas cartas, que parece que no tienen nada que ver, hacemos un chasquido y ya se transforma en un as, otro as, otro as, y finalmente el cuarto as. Perfecto. Mira, vamos a la preparación de este efecto para que la gente lo pueda hacer en su casa. Ustedes necesitan tener una baraja, bueno, no es necesario que esté completa, de una baraja de póker, la que ocupo para jugar carioca, etcétera, etcétera. Entonces, ¿esto de qué se trata? Se toma un 5, cualquiera que sea. Ajá. Este es el 5 de picas, va a ir cara arriba al final de la baraja. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Después van a ir los 4 ases. Y esta carta, indiferente, va aquí en el centro. Da igual. Esa es la preparación. Toda la baraja, hay un 5 que se pone cara arriba y finalmente los 4 ases, las 4 reinas, los 4 reyes, lo que tú prefieras. ¿Vale? Entonces, esto se va al estuche, ta, 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 y en el momento cuando tú quieras hacer el efecto, tú sacas el estuche, las cartas del estuche, tu, 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 y le das a elegir una carta a las personas. Tú puedes mostrar, claro, que las cartas son distintas, por acá, por acá, por acá, ¿cierto? Y das a elegir una. Claro, das a elegir una carta y vamos a tomar, por ejemplo, esta. Vamos a suponer que en este caso es el 10 de corazón, ¿no? Esto es importante, mira. Vamos a cortar la baraja. Vamos a dejar la mitad superior en la mesa. Vamos a poner la carta elegida. Y vamos a poner todo el montón sobre el corte. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos dejando en secreto la carta, que es nuestra carta guía en este caso, los 4 ases que vienen a continuación y la carta elegida por el espectador. Entonces, mantenemos la baraja en la mesa, decimos que hacemos un pase mágico y que hay una carta que se va a dar vuelta. Entonces, hacemos una pequeña extensión, qué sé yo, tu, 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 y se va a ver que hay una carta que mágicamente se ha dado vuelta. Entonces, ahí jugamos con el público y decimos, ¿era esta tu carta? Evidentemente, no. Ahí vamos a simular que estamos en un aprieto, qué sé yo, y vamos a recurrir a la magia. ¿Cómo se recurre a la magia? Contando 5 cartas. Vamos a contar 1, 2, 3, 4 y finalmente la carta número 5, que evidentemente es la carta elegida. Y para rematar el efecto, vamos a mostrar que las 4 cartas que hemos dado vuelta son finalmente los 4 ases de la baraja. ¿Te pareció? ¿Te gustó? Buenísimo. ¿Sí? Genial. Simple. Y ahora vamos a hacer un jueguito, aprovechando que tenemos estos ases acá. Ya. Que estos son los ases que de un juego de magia que popularizó Juan Tamarit en muchos de sus programas televisivos, ¿no? Vamos a mezclar un poco. Hay que mostrar. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos bien? Vale. Mira, vamos a dejar un montón de cartas aquí, un montón de cartas acá, un montón acá y un montón acá. Entonces, este es el antiguo truco, el antiguo efecto, la historia de los asaltantes. Ya. Estos son 4 ases que en realidad andan por la ciudad haciendo fechorías, qué sé yo, antiguos gángsters. Te los presento uno a uno. Mira, este es el importante, el astuto, es el que lleva toda la operación. Acá está el dinero, el asesino, una especie de sicario. Acá, el del trébol, este es especial, pues este es el especial del grupo, este es el astúpido. Y el del corazón, este es el que por ahí huele a sangre, digamos, que es el asqueroso. Entonces, ¿de qué se trata esto? Pero vamos a hacer que estos ases se vayan perdiendo en la baraja a modo de como quien huye por la ciudad, ¿no? Entonces vamos a tomar el asesino, no, el astuto, lo vamos a perder por ahí. Perfecto. ¿Vale? Vamos a tomar a el asesino. El asesino. El asesino, vamos a verlo acá también. ¿Se alcanza a ver bien? ¿Sí? Vale, vamos acá. El astúpido. Este había que perderlo un poco más cuidadoso porque era estúpido y se podía perder en el camino. Vale, la redundancia. Y finalmente, el asqueroso, que lo vamos a perder con un corte ahí en la baraja. Bien. Entonces, con estos 4 ases malhechores perdidos en la ciudad, nosotros vamos a tener que necesitar la ayuda de un policía, de alguien que se haga cargo del caso. En este caso, vamos a chasquear los dedos así y ya se nos va a revelar, mira, nuestro ayudante, que es el rey de picas, que vamos a tratar
de encontrar con él, los hace que están. Los hace perdidos. Entonces vamos a dejar aquí. Vamos a esperar ahí que haga su trabajo el policía, qué sé yo. Damos un chasquido mágico y ya, mira, aparece el primero, que es el asesino. El asesino, muy bien. Partió ahí el asesino. Ojo que, bueno, acá en la baraja está nuestro ayudante, ¿no? Vamos a perderlo por acá, en el centro. Y acá arriba hay una carta, mira, es un 4. Pero si terminamos de introducir acá, esperamos un poco, hacemos así, y mira. Ya se viene el segundo A, que este es el astuto. No fue muy astuto en este caso. Vamos por el siguiente. El siguiente es el que era medio tonto, un poco medio, sí, medio lento, astúpido. Que era el astúpido. ¿Sabes por qué era el estúpido? No, no lo sé. Era astúpido porque él venía cuando uno lo llamaba por su nombre. Ya. Entonces hay que llamarlo como estúpido. No, como estúpido. Él es el as de trébol, mira. Ah. As. A-S. D. Trébol. Y aquí, mira, precisamente se encuentra el as de trébol que fue llamado por su nombre real, ¿no? Y vamos por último. El astuto ya estaba, ¿no? Pero hay veces, por ejemplo, la J, que puede ser un sospechoso, que necesitaba ser interrogado por nuestro, uh-huh, nuestro ayudante. Uh-huh. Pero hay veces que era demasiado astuto, era el astuto, ¿no? No, el que me queda es el asqueroso. El asqueroso era también conocido por disfrazarse. Yeah. Entonces se disfrazaba de la J y este, por ejemplo, lo logró localizar. Y ahí tenemos al último as, que es el asqueroso, y ahí están los 4 ases. Bueno, es el antiguo juego popularizado por Juan Tabariz, que es los asaltantes, ¿no? Espectacular. Está bueno, bueno. Bueno, había un video por ahí, señor director, de Juan Tabariz, que me gustaría verlo porque es muy interesante toda su concepción de la magia. Está por ahí a mano, ¿no? Va, viene por ahí. Bueno, entonces, como yo decía, Juan Tabariz actualmente, bueno, ahí está hablando un poco. Escuchémoslo, dale. Lo que es importante, creo yo, lo más importante es que tú tengas una pasión, un sentimiento, un deseo de soñar y transmitir el mundo de Alicia, el mundo de lo imposible realidad, y que eso lo haga, que le llegue a los demás y lo sientan. ¿Cómo? No sé, ¿no? Porque eso cada artista tiene su forma y su... Pero creo que sin eso quedaría un arte güero, hueco, vacío y... Ah, sí, qué bien lo hace, que no sé cómo lo ha hecho, pero... Creo que hay algo más, y es mucho más, que la metáfora y símbolo que lleva cada juego, que llegue a la gente y le conmueva y diga, pero esto no es posible. Yo además trato de que además lo pasemos bien y nos riamos y nos divirtamos, ¿no? Y hay otros magos como René Laván, el argentino, que lo que hacía, desgraciadamente falleció hace poquito, era transmitir una poesía increíble. Otro mago lo que hace es la belleza gestual, el show, depende de cada uno, ¿no? Yo querría haber transmitido la belleza facial. Me cuesta un poco. Vale. Bueno, ahí hay un video un poquito de la percepción que tiene Juan Tamariz en cuanto al arte de la magia, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente etapa. Ya aquí lo que nos convoca son los juegos de mesa. Que bueno, distribuye la Bóveda del Mago y que vamos a analizar acá con don Carlos Varas. Carlos es académico de la Universidad de La Serena y él incorpora juegos de mesa modernos en su quehacer educacional. Ahora sí. Carlos, ¿nos podrías contar un poquito más o menos qué es esto de los juegos de mesa modernos? A ver, es harto que contar, pero tratando de ser resumido, la idea de los juegos de mesa parte desde la antigüedad, hace más de 3.000 años antes de Cristo se descubre el primer juego de mesa, que es el Senet, que está con los egipcios, donde finalmente empiezan a darse cuenta que con esto pueden ayudar a la gente. Ahí aparece el juego de Ur, el Go, que es más conocido del último tiempo. Y finalmente podríamos decir que el juego que marca una diferencia parte en el caso de la India, donde hacen un tablero de 64 espacios donde empiezan a jugar con fichas. Ajá, claro. Y que los persas vienen y los conquistan y lo empiezan a perfeccionar. Claro. Estos juegos, en el fondo, que al comienzo derivan en un juego que los europeos lo agarran y le llaman el ajedrez. ¿Sí? Pero viene desde mucho antes. O sea, de hecho, es de origen indio, ¿no? Es de origen indio y después lo toman los persas. Perdón. Entonces los persas acá...
Por ejemplo, en el tema de los persas, uh-huh, ellos alfil significa el elefante. Y antiguamente el monito que se usaba era el elefante para poder tomar. Sí. Finalmente empiezan a derivarse varias cosas. El dominó también es bastante interesante porque después de 1000 años después de Cristo, en el fondo se descubre el dominó chino y de ahí empieza a derivarse juegos que empiezan a ser bastante útiles hoy día. Pero estos son los juegos antiguos, hay muchos de ellos. Sin embargo, en la modernidad hay algunos personajes que son fundamentales. Por ejemplo, Elizabeth Maggi, el año 1903, hace un juego que se llama Landlord Game, que es un juego que se basaba en buscar y comprar ciertos terrenos para poder ser propietario, empezar a ganar mucho dinero con ellos. Después de muchos años, en 1935, Charles Darwin lo que hace en el fondo es tomar este juego y lo transforma en el Monopoly que conocemos hoy día. Hasta el día de hoy hay pugnas en el fondo en quién fue el creador. En realidad la primera fue una mujer en esta época en donde es importante valorar a las mujeres. A comienzos del siglo XX empieza a construir este juego, ¿ya? De ahí aparecen varios más, el RIS, que en el año 1957, el año 1948 aparece el Clue o Sospecha, o el mismo año aparece el Scrabble o en el caso del dominó. Entonces ahí van apareciendo de repente muchos juegos que desde la antigüedad se van conectando, como digo, a estos más modernos. Y uno de los fundamentales que aparece hoy día, que yo creo que son geniales, es que el año 1995 aparece el juego Los Colonos de Catán. Que marca una diferencia fundamental en donde empiezan a aparecer estos juegos, empiezan a hacer concursos y empiezan a fomentar la fuerza a nivel y la creatividad fundamental. Hoy día, según la página Board Games, tenemos más de 90.000 juegos de tablero y se crean anualmente aproximadamente 3.000 a 4.000 juegos. Por lo cual la cantidad de juegos de mesa que hay es increíble. Cuando hablamos de juegos de mesa están los juegos de tablero, están los juegos de naipe, los juegos de dado, los juegos de miniatura, hay muchos juegos. Hay mucha diversidad, claro. Efectivamente el tema de los juegos de mesa hoy día es una realidad que está y que se está imponiendo a nivel nacional y mundial. Claro. Mira, con respecto a la explosión esta de juegos de mesa, hay una tendencia, claro, que tú aplicas en tus clases, que es la gamificación. ¿Nos podrías contar un poquito qué es la gamificación? A ver, con respecto al aprendizaje, a la enseñanza y aprendizaje de los juegos, hay mucha variedad. Lo lúdico sirve mucho. La gamificación es una rama que se especifica en usar juegos, sobre todo videojuegos, en ambientes no lúdicos, sino que en ambientes de aprendizaje. Entonces, la gamificación está mucho más enlazada a juegos de, podríamos decir, la simulación de estos juegos videojuegos que se usan para poder trabajar en clase. Pero hoy día yo diría que está mucho más avanzado porque esto tiene que ver con el aprendizaje lúdico. Para explicar un poco esta lógica y por qué sirve bastante en la educación, podríamos hablar de una doctora que es genial, que no habla del tema lúdico, pero habla del tema del aprendizaje, Judy Willis. Esta doctora habla de los tres filtros de aprendizaje que permiten en el fondo generar mayor aprendizaje en las personas que están tratando de valga la ronda, aprender algún tema. Entonces, estos tres filtros parten con el filtro del sistema de reticular, donde lo que se tiene que lograr primero es la atención. Y efectivamente los juegos lo que generan es la atención de las personas, les llama la atención y dicen, ¿de qué se trata esto? Pero después viene un segundo filtro del aprendizaje que tiene que ver con la amígdala cerebral, no la amígdala de la garganta. Esta amígdala cerebral lo que hace es retener nuestras emociones, positivas o negativas. Si nosotros logramos que se retengan emociones positivas, el juego va a poder permitir a la persona que quiera aprender. Esto no es menor, porque si nosotros le damos una mala sensación con los juegos a las personas que están aprendiendo, finalmente los vamos a aislar del juego y del aprendizaje. Entonces, esta amígdala retiene temas positivos. De ahí se genera un químico que se llama dopamina, que es lo que nos genera el tema del placer. Y si nosotros, esta experiencia positiva nos genera dopamina, nos genera el hecho de que el juego nos genere este efecto, vamos a estar ávidos por poder aprender. Entonces, el juego en su esencia tiene la gracia de que puede generar mayor aprendizaje si es que lo utilizamos de buena forma. ¿Tú me podrías decir cuáles son los juegos que más se utilizan para incorporar en el aula, si alguna temática especial? Hoy día los juegos, sobre todo en términos universitarios, pero también en términos del punto de vista de colegio, hay juegos con temáticas que tienen que ver con trabajo en equipo, colaboración, cooperación, donde tenemos La Isla Prohibida, que está en la mesa, El Desierto Prohibido, Pandemic, Hanabi. Hay muchos juegos que nos permiten
romper la lógica que es muy competitiva. La mayoría de las personas creen que jugar un juego significa que compitamos entre todos. Exacto. Estos juegos lo que hacen es que tenemos que colaborar y todos podemos competir contra el juego en realidad, no contra nosotros. Exacto. Entonces se tiene que obligadamente trabajar en equipo y esto se puede medir fuertemente. Permite medir también algo bien interesante que uh-huh. se llama el efecto líder. Cuando en un juego varias personas están trabajando en equipo, normalmente todos tienden a seguir uno y uno como académico puede captar en el fondo qué personaje tiene más capacidad de efecto líder. También hay otros juegos de creatividad, de innovación, de gestión de recursos, de planificación de recursos que nos permiten hacer varios temas. Aquí podemos dividir juegos desde el punto de vista de los juegos americanos, que son los Ameritrash, que son más azarosos. Más azarosos, claro. O juegos europeos, que se llaman los Eurogames, que son juegos que en realidad gana el que hace mejor las cosas. Entonces, el que la piensa un poquito efectivamente, más. Efectivamente, el que planifica mejor, el que pone mejor los recursos, por lo cual generan un efecto muy interesante en el aprendizaje, porque los estudiantes van a poder utilizar sus herramientas estratégicas para poder ganar. Ah, qué bien. Otra pregunta que me imagino que les salta a los televidentes. ¿Sirven los juegos de mesa actuales para personas adultas o son solamente como enfocados a chicos? En la Universidad de La Serena incluso ya tenemos en la biblioteca que está como jefe Héctor García, puso una ludoteca donde tenemos ya más de 10 variedades de juegos con varias copias. Ajá. Y ahí estamos enseñándole a adultos porque son estudiantes universitarios que tienen más de 18 años. Uh-huh. Efectivamente se genera eso. Normalmente hay una tendencia a pensar que los juegos son para niños. Exacto. Pero esto se puede hacer y se está enfocando hoy día los juegos en aspectos como, por ejemplo, el tema de las empresas. Hoy día se le está enseñando para poder generar algunas competencias necesarias. Competencias necesarias, claro. Habilidades blandas, digamos, o cosas que la gente... ¿Cómo va en Chile? ¿Cómo es el avance de todo este movimiento de los juegos de mesa? ¿Tú encuentras que está avanzando de a poco? ¿Se está creando, digamos? Ha sido lento todavía el tema de los juegos. Yo diría que principalmente acá hay creación de juegos, hay trabajo desde el punto de vista de poder enseñar juegos, pero sigue siendo muy incipiente. Uh-huh. Y aquí, por ejemplo, en la región que tenemos aproximadamente 5 tiendas, entre ellos tu tienda en el fondo, se venden juegos, todavía siguen siendo muy desconocidas. Falta todavía esta necesidad de poder lograr que las personas tomen estos juegos como parte de no solamente la entretención, sino que también, como digo, el aprendizaje. En Chile hay varios canales importantes a nivel mundial donde se enseñan los juegos y también hay una especie de comunidades donde se van generando a través de Facebook, a través de YouTube, muchas personas que van generando la enseñanza de estos juegos y generando esta especie como de crecimiento. Tenemos juegos propios, está por ejemplo Granjero, está Mi Tierra, hay varios juegos incluso regionales que se están saliendo hoy día en el mercado. Se llama La Caleta, ¿no? Efectivamente. Acá en Caleta de Hornos, ¿puede ser? Efectivamente, ya, bueno, el juego inicial se llama Mi Comuna, que tiene que ver con la comuna de La Higuera. Uh-huh. Es un juego muy parecido a Monopoly, pero que tiene la esencia de poder enseñarle y arraigar un poco a las personas allá con los conocimientos propios de la ciudad. Hay muchos juegos hoy día que nacen desde Chile, que están empezando a funcionar desde el punto de vista de estos juegos de tablero, no solamente estos videojuegos, y que tienen un efecto, a mi gusto, esto es una cosa muy personal, los juegos de mesa lo que generan en el fondo es la interacción real frente a frente entre las personas. Entre las personas, claro. Algo que se ha ido perdiendo fuertemente en el último tiempo, porque un videojuego yo no veo a la otra persona, me puedo conectar. Sin embargo, los juegos de mesa lo que me generan en el fondo es poder compartir, poder colaborar, poder trabajar ahí fuertemente con estos juegos. Claro. Y una pregunta adicional para entrar de lleno a revisar estas cajas que están acá. ¿Es posible relacionar los temas valóricos con los juegos de mesa? Creo que es fundamental relacionarlo. Yo como educador, justamente una de las cosas que le planteo a los estudiantes es que hay que romper algunos estigmas. La competitividad de los juegos nos genera de repente hasta veces que nos generamos enemigos. Claro. Hoy día... el valor de la verdad, por ejemplo, se debería llevar a cabo a través de una virtud, que es ser honesto constantemente. Por lo cual, cuando jugamos no deberíamos ser trampa. El hecho de ser trampa ya genera que el juego se pierda, se no pierda tiene ninguna gracia. Porque la idea es ganar por ganar, el fin justifica los medios en este caso. Exacto. Sin embargo, la gracia de esto es que podamos trabajar con esto. Los valores como la colaboración se pueden generar, los valores, como repito, al punto de vista de ser personas relativamente correctas, íntegras, nos permite tener el tema de los juegos. Y obviamente divertirnos. Yo creo que el buen humor, el hecho de no ser tan tontos graves en esta sociedad, de poder generar un poco, compartir con las personas, pero desde el buen humor nos puede generar unos valores y unas virtudes muy fuertes. Muy, muy, muy interesante. ¿Podríamos ver alguno de estos? ¿Cuál te parece que veamos el primero? Mira, vamos a mostrarte el concept. Vale. El concept, este es un juego que en particular... Dale el por acá.
tienes varias piezas aquí que vas mostrando. Si te fijas que normalmente las piezas de estos juegos hacen de que sea bien interesante poder trabajarlo. Exacto, tienen vamos a desplegar acá cosita. El tablero principal de este juego. ¿Sí? Este es un juego que va en la sección de la adivinación de palabras, ¿no? Efectivamente. Aquí la gracia de este juego, explicándolo bastante simple, hay unas tarjetas. Ajá. Y estas tarjetas van teniendo, si ustedes se fijan acá, nombres. Uh-huh. Y la persona lo que tiene que intentar es que la otra persona interprete estos nombres, adivine el concepto que está acá. Por ejemplo, tenedor sale acá. Ajá. Y yo con estas fichas que voy teniendo aquí, que voy mostrando en este caso, yo voy generando conceptos. Pero yo no puedo hablar, yo no puedo decir nada, solamente puedo usar el tablero y estas fichas para poder adivinar la palabra. Como dije, por ejemplo, tenedor, el concepto principal entonces es un objeto, ¿ya? Uh-huh. Entonces el objeto yo voy poniendo otras cosas que podría decir es de color plomo, ¿ya? Podría decir que otro concepto, esto está afuera, es de metal, ¿ya? Claro. Incluso puedo usar las fichas como sea. De hecho, yo aquí hasta haciendo trampa podría decir, aquí es este. Ah, claro. Porque en este caso está la figura. Exacto. Pero claro, lo importante es que sin decir nada, las personas vayan aprendiendo los conceptos según la información que le están entregando a estas fichitas. Esto es bien interesante porque lo juegan niños, lo juegan jóvenes, se genera mucha entretención desde el punto de vista de los desafíos, pero ¿cómo se te ocurre decir eso? En el exacto. Fondo, este es un juego que se trata de equipos, ¿no? De equipos, pero que genera mucha creatividad, porque yo estoy obligado a tratar de pensar no solamente en lo que estoy diciendo, sino en la persona que me está escuchando y qué características tiene para poder adivinar los adivinar, conceptos. Claro. Este ganó uno de los premios importantes a nivel mundial como juego porque genera también una lógica muy de aprendizaje. Claro, lo recordamos también a los televidentes que, bueno, con la nueva esta camada de juegos de mesa moderno, se generó también lo que se llama, se conoce como el Spiel des Jahres, que es el premio al mejor juego, al juego más vendido o al juego más amigable que salió en tal año. Este me parece que lo ganó el 2005, ¿no? Me parece. No recuerdo el año este momento, bueno, pero puede que estemos ahí en un error, sí. Pero bueno, este es ganador de uno de los premios y año a año hay nominados a este premio y también hay premiados, evidentemente, que eso por ahí les duplican las ventas, tener ahí es todo un... Vale. Bueno, sigamos. Bueno, esto a grosso modo este es el concept, ¿no? Que es un juego de adivinación de palabra. Sí. Otro que podemos revisar ahora en este momento. Vamos a ver. Lentamente vamos a recoger acá. Vamos a poner el siguiente jueguito. Se llama La isla prohibida. Claro. Este es otro de los juegos de mesa moderno, que este entraría en la categoría de los juegos de mesa cooperativos. Sí, estamos seguros. Ahí, por aquí. Vamos a sacar acá. Bueno, ¿y de qué se trata este? Este es una isla que aparece cada cierto tiempo, que se conforma con estas losetas, ¿no? Que van a estar por aquí. Entonces, esta isla tiene una parte con una configuración inicial en donde tú puedes ir coleccionando distintos tipos de cartas, ¿no? Acá tenemos algunas de las cartas que tú puedes ir coleccionando. El asunto es que al ser un juego cooperativo, los jugadores se enfrentan al juego, como decía Carlos al principio. Esto da lugar a muchas discusiones y a muchas conversaciones para poder llegar a un final común y corriente. La isla se puede configurar de la manera que el jugador prefiera y nosotros con estos indicadores de personaje vamos a tener nuestras acciones, ¿no? Que en este caso van a ser o moverse alrededor de la isla para ir buscando alguna de las cartas de tesoro para poder reclamar alguna de estas fichitas, ¿cachai? Que este por ejemplo es el cristal de fuego, el cáliz de las mareas, este es el monumento de la piedra o algo así, sí. Y este es la esfinge del viento, ¿no? Entonces la idea de este juego es tratar de encontrar las cuatro reliquias antes de que la isla se hunda. ¿Cómo se hunde? Con estas losetas que ya se van dando vuelta y se van quedando sumergidas, ¿no? Uh-huh. Este tú lo aplicas en tu... Efectivamente, porque aquí lo más importante de este juego es que los jugadores, a pesar que tienen varias acciones que hacer, no la deciden solo, la tienen que conversar con sus compañeros. Exacto. Entonces dicen, ¿qué hago? ¿Hago esto? Y el resto le va diciendo, no, piénsalo bien, quizás lo más importante es tratar de salvar una loseta antes que te muevas, tratar de juntar algunas cartas especiales, hay algunas cartas de ayuda, y aquí uh-huh. la gracia es que se da en la interacción entre las personas. Así que aquí, efectivamente, el tema es cómo las personas colaboran en qué es lo que hay que hacer. La decisión final la toma la persona que la está jugando. Uh-huh. Pero la idea, en el fondo, es que las personas escuchen a sus compañeros y vean cómo se pueden salvar. Porque al final del juego, aparte de tomar estas reliquias, tenemos que ser capaces de
todos estar al mismo tiempo y arrancarnos desde el helicóptero. Desde el helicóptero, claro. Si no llegamos al helicóptero, no podemos ganar el juego. Entonces, hay que tener cubiertos muchos puntos para poder lograr la misión en este caso. Y cada personaje tiene alguna ventaja. Por ejemplo, este personaje, el azul, vuela. Puedo, con una acción, moverme de un lugar a otro de una. ¿Ya? Sin pasar caminando. Efectivamente. El rojo lo que hace es que puede levantar dos losetas al mismo tiempo y salvarlas con una sola acción. Y así van haciendo diferentes acciones, por lo cual también hay que aprovechar las ventajas que tiene cada uno. Que tiene cada personaje, ¿no? ¿Mm? Bueno, este es un juego que se juega a partir de los 10 años y va desde 2 a 4 jugadores, se puede jugar perfectamente. El concept por ahí tiene, bueno, se juega desde 4 a 12 jugadores, recordamos que es un juego que se juega por equipos. Y bueno, y la diversión está totalmente garantizada, ¿no? Sí, el concept y otros juegos como el Dixit, uno los puede aplicar perfectamente. Yo lo he aplicado con 30 estudiantes, así que... ¿30 estudiantes? Sí, si uno lo puede hacer, si es que se las ingenia. Así que, efectivamente, esto ayuda mucho para que los estudiantes, en base a algo, en base a algún resultado de aprendizaje previo, que si no, esto sería simplemente entretenerse, tienen que buscar alguna alternativa. Entonces, el académico tiene que preocuparse en planificar la actividad para poder lograr lo que está buscando su resultado. Muy bien, pues Carlos, muchísimas gracias por estar acompañándonos en esta primera edición de La Bóveda del Mago. Les recuerdo que todos los juegos que vemos acá están disponibles en La Bóveda del Mago, que es una tienda que queda en Coquimbo. Pueden visitar ahí el fanpage de La Bóveda del Mago. Y esperemos que podamos seguir haciendo este tipo de programas, enseñando otro tipo de contenido que es más o menos la futurización de todo esto de la sociedad, ¿no? Que los juegos de mesa no dejaron de existir y son mucho más que lanzar un dado y avanzar la cantidad de espacios. Así que agradecemos la sintonía, muchísimas gracias y esperamos vernos pronto en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mauricio.